amigos, bienvenidos a De Mente Curiosa. Soy Stephanie Monroe y hoy hablaremos del Día del Gato. El gato es uno de los animales más populares en todo el mundo y suele ser el preferido de muchas personas que necesitan compañía. Este animal es el único que tiene 3 días internacionales en su honor: 20 de febrero, 8 de agosto y 29 de octubre. En este programa te contaré qué hay detrás de cada fecha. Bien, ¿a qué se debe el primer festejo? A este menino se le conmemora cada 20 de febrero por una razón muy especial. Resulta que existió en los años 90 un felino muy querido por todos que se paseaba a sus anchas por la Casa Blanca. Así es, se trata de Sox. Era el gato del expresidente Bill Clinton y se había ganado la simpatía de todos, era muy querido. Incluso tenía su propia página web y le llegaban cientos de correos. Sox nació un 15 de marzo de 1989 y falleció el 20 de febrero de 2009. Desde esa fecha, distintas organizaciones de protección animal decidieron rendirle homenaje póstumo conmemorando cada 20 de febrero como el Día Internacional del Gato. La segunda edición del Día Internacional del Gato es el 8 de agosto y surgió por una iniciativa del Fondo Internacional para el Bienestar Animal, quienes, junto a otras organizaciones dedicadas a la defensa de los animales, eligieron esta fecha porque en el hemisferio norte, agosto es la única época del año en la que están en su apogeo de fertilidad. Otro Día del Gato se festeja el 29 de octubre y es más una herencia estadounidense. La experta en mascotas Colleen Page creó este día con el objetivo de lograr cada año 10.000 adopciones de gatos. Curiosamente, este día es muy conocido en Europa. A continuación te voy a dar 6 datos curiosos que seguramente no sabías sobre los gatos. 1. Mientras que los humanos tenemos 206 huesos, los gatos tienen 230. 2. En el antiguo Egipto los gatos eran adorados y la venta o el rapto de estos podía ser penado con la muerte. En esa época, si un gato fallecía, los miembros de la familia se depilaban las cejas en señal de luto. Así es. 3. Los bigotes de los gatos no son de adorno, no. Les sirven como indicador de espacio. Así es, lo usan para medir la distancia entre ellos y algún objeto. La lengua de los gatos está compuesta por diminutos ganchos que les sirven para desgarrar sus alimentos. 5. Su corazón late 2 veces más rápido que el de un humano. 6. Esto lo sabrán todas las personas que tienen un gato en casa. Estos felinos tienen la capacidad de cambiar su maullido para conseguir lo que quieren. Bien, eso ha sido todo por el programa de hoy, amigos. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, dejarnos un comentario y, por supuesto, suscribirte al canal de Perú 21. Nos vemos en un próximo de Mente Curiosa.